Siéntense por favor, amados Ajim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queguilá, congregación chalongo soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx usted encontrará videos, audios y apuntes. Que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y sabe que, amado, hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el estudio de Devarim, de Deuteronomio, para terminar, ir terminando este precioso libro de la bendita Torah. Y vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj, amado Sahim, en el capítulo 22 vamos para allá de Barim 22. Ya empezó a hacer algo de fresco acá en esta zona del planeta y entonces no hay pretexto para dormirse. Aleluya. Bendito es el 2 Vamos a aprender más cosas, amados aquí hay mucho que aprender de Barim, de Barim 22. Cuando lo tengan me dicen, no no me enamados. Bendito es el 2 nuestro amado Aj, va a ir leyendo en la medida de lo necesario, va ir interrumpiendo la lectura, no por irreverente, sino para ir ministrando y que no se vayan las ideas. Omena, ve para acá. Si vieres extraviado el buey de tu Aj o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu Aj. Y si tu ag no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu Aj lo busque, lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Y lo mismo harás con toda cosa de tu a que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Ahora, hasta ahí nada más. Anoten estos tres pasuquín. Está hablando de la devolución de extravíos. La devolución de extravíos. Me dicen uno, men, ¿cuándo podamos contar? ¿La devolución de qué? Extravíos. Debemos de ser honrados siempre. Y entonces... Si algo se, se, se... Aquí, por ejemplo, ha, se ha caído alguna cartera, alguna moneda, etc. Y entonces nuestros amados aquí dicen, se cayó una cartera o encontramos una cartera o un billete. Lógico, después de Shabbat se hace eso. Entonces, si alguien lo perdió, tiene que decir la denominación y demás de, de, del billete, pero todo se debe de devolver, todo se debe de devolver. Más si sabemos quién es el destinatario, o sea, de, perdón, quién es el propietario con mayor razón, más rápido. Ahora, en el caso, fíjense muy bien que aquí tiene un trasfondo la bendita Torah. No nada más es la cuestión de extravíos, o sea, de, de cosas que se extraviaron, sino de un aj extraviado. Anótelo. Un aj extraviado. Ahora, eso tiene otros dos contextos. Número uno, extraviado es que hay que regresarlo a su dueño en caso de que se haya vendido para su servicio. A ver, extraviado, un ángel extraviado. Número uno, regresarlo a su dueño, si es que se vendió, ya lo vimos eso, para su servicio. ¿Recuerdan eso? Amén, esa administración. Ahora, el número dos, ¿puedo continuar? Me dicen un amén, amados. El número dos, el contexto segundo, el, el contexto más bien es espiritual, es regresarlo al buen camino, al buen camino. De acuerdo, aleluya, amén. Porque miren, fíjense muy bien cómo dice la torah. Vamos a ver con lupa, sí, con ojos hebreos. Dice el verso uno: si vieres extraveado el buey de tu hermano o su cordero eh, no le darás no tu ayuda, lo volverás a tu, a, a tu hermano. Y si tu hermano no fuera tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo, lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano, con toda, toda cosa de tu hermano, incluyendo otro hermano. No sé si me dio a entender, que se le perdiere. Y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Recuerden que se vendían como hermanos. Eso ya lo vimos como para servicio, digamos. Ahora el 4, el 5, Aj, omen. Si vieres el asno de tu Aj o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Aleluya. A ver, todos el 4, omen. Eso. entonces siempre hay que ayudar, ayudar a aquel que está, se ve atareado, cargando algo, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, sea hombre, sea mujer, hay que ayudarlo, sea anciano o no, sea muy anciano, hay que ayudarlo, hay que demostrar el amor unos con otros, Baruch Hashem, el cinco ¿ah? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es allá, Tolohim, cualquiera que esto hace A ver, todos el cinco aquí y allá, amados ajim, amén Esa abominación, una mujer con pantalones, esa abominación, una mujer que es un transvesti, esa abominación, todo eso, no lo quiere el Amacados. Él creó hombre y creó mujer. No vestirá la mujer traje de hombre. Entonces aquí hay muchas cosas, porque luego preguntan y dicen, bueno, pero es que en aquella época no había pantalones. ¿Quién dice que no? Hay que leer lo de los calzoncillos que está acá en la Tanaj. Y no se está refiriendo a una ropa interior como tal, sino a una vestimenta más larga. Eso lo vamos a revisar otra vez después. Ahora aquí dice no vestirá la mujer traje de hombre. Entonces decían bueno es que los hombres vestían túnica y entonces pues pueden vestir túnica. Ahora sí, pero recuerden lo de los ¿Quién recuerda esa amenización de los calzoncillos? Hasta creo que la diaparte parte no quedó grabada, pero era para que no descubriera la desnudez el hombre. Recuerdan que tenía que subir por una rampa, sí, homem. Entonces es abominación. Ahora, esto es el coco, por así decirlo, un problema cuando la persona viene del paganismo hacia la Torah o del cristianismo hacia la Torah. Que es lo mismo, todas las semanas es paganismo. Entonces dicen, bueno, pero es que nosotros estamos acostumbrados a, 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 a vestir así. O dicen, Roe, yo ya entendí, me dice un varón, pero mi esposa no entiende que no se debe de poner ya pantalones es que los pantalones no visten, los pantalones en una mujer desvisten, porque se dibuja la figura de una mujer, y no debe de ser eso. Ahora, anoten el verso 5, amados, conservar sus propias conservar sus propias y diferentes características. Conservar sus propias y diferentes características. Me dicen, no, en cuanto pueda continuar, recuerden, vamos, es día de estudio así, Punto y seguido, que no haya una distorsión de conducta, que no se halle o que no halle una distorsión de conducta ni de perversión. Esto está claro. Los varones, como varones, debemos vestir recatados, pulcros y las mujercitas igual. Amén. Miren, si cuando uno es, todas, se guarda uno cuando es decir que vamos la vestimenta de, de si uno de recato es también para el hombre por ejemplo voy a poner este ejemplo para los hermanos que son cirujanos también cuando nos ponemos la filipina así se llama como que queda abierto aquí el pecho entonces yo lo que hago es ponerme una tela adhesiva aún más así para para tapar no es correcto estar enseñando partes de nuestro cuerpo así es de que debemos de ser muy pul pulgros inclusive a veces algunos, no digo todo, algunos Goyim muestran más pulcritud que muchos que se dicen mesiánicos a nivel mundial. Cuando llega una mujercita para ser revisada por un médico, a veces a ella misma, si uno le dice, a ver, descúbrase usted, lógico, o sea, tiene que ser siempre el médico revisar junto con el esposo de la, de la paciente o delante de una enfermera, que haya testigos, pues eso es mucho, de mucho cuidado. Cuando se, se, bueno, yo le voy a tapar acá, pero le voy a revisar su vientre. De todas maneras, ella está luchando, no quiere que le vean y, se, y se, se, se vuelve a tapar con la sábana, o como que hay un pudor, hay un pudor, ¿es así? Sí, hay un pudor. No, vamos, no nos gusta exponer nuestro cuerpo. Bueno, a muchos gollín no, tampoco no les gusta exponer su cuerpo, pero desgraciadamente muchos que si sean creyentes en el Mesías de Israel visten muy mal, particularmente. Entonces, a veces hemos visto fotografías de mujeres de Kehilot X que es, supuestamente están guardando la Torah y las mujeres con su mitpajá pero con unos pantalones apretados. Eso es un esos es, no debe de ser eso, es un escándalo eso, no debe de ser. Está muy claro el 5, ¿verdad, Amado Sajim? Bueno, eso espero para que no se siga llamando más la atención a mujercitas acá que lleguen con una falda transparente, que no lleven con un fondo corto, porque aparentemente ya entendieron, pero no han entendido muchas, aquí y allá. Esa es la realidad, por eso hay un grupo de hermanas servidoras y se tienen que estar encargando de llamarle la atención, llamarle la atención, vienen descubiertas, muy descubiertas de acá o descubiertas de allá, de la espalda. Sin embargo tuve una junta con, con las servidoras acá y allá también lo, lo van a hacer amados pastores, amados Roim, de que también no debe de haber un espíritu religioso en el cual todo es pecado, apenas están enseñando tantito el cuello ya, no, ya estás pecando, eso, eso tampoco, no, no debe de ser eso, no, debe de, no debemos de caer en un extremismo, los extremos son malos, no debemos de hacer eso. Verso 6, ah. cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o blanquillos y la madre echada sobre los pollos o sobre los blanquillos, no tomarás la madre con los hijos. Ahora vamos a ministrar. Verso 6. No llevarse a los críos delante de la madre. Mira cuántos mandamientos estamos aprendiendo. No llevarse a los críos delante de la madre para no hacerla sufrir. Para no hacerla sufrir. No llevarse a los críos delante de la madre para no hacerla sufrir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es este mandamiento, esta misma? Anoten esto, amados. Se valora la incomparable ternura, se valora la incomparable ternura y constante preocupación. Vamos bien, aleluya, que dan los padres a sus hijos y a sus críos, los animalitos. En caso de los hermanitos, a los críos. Sí, entonces sí se valora la incomparable ternura y constante preocupación de los padres hacia los hijos, o bien de los padres, en este caso, a las crías, a las crías. Bueno, aleluya. Sí queda claro, ahora hay gente malvada y perversa, eso lo vemos todo el tiempo. Gente tirando con charpe, así le llamamos con ligas una piedra a unos pajaritos o de todas maneras entrando donde hay águilas o otros tipo de animalitos y llevándose a los críos delante de la mamá eso está prohibido es un pecado ante los ojos de la vacaduce sigue por favor Aj. dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti para que te vaya bien y prolongues tus días bien nada más para que te vaya bien entonces para que nos vaya bien no hay que ser este tipo de situaciones de llevarse los pollitos o, o, lo, o, o los huevos delante de la mamá. Cuidado, mucho cuidado con todo eso, mucho cuidado con todo eso, para que nos vaya bien y se prolonguen nuestros días. Bendito es el abacados. A ver, pongan mucha atención. Miren, si, si, si cada uno de ustedes hace memoria, por ejemplo, yo recuerdo en la primaria, cuando yo en primaria, había muchachitos, bueno, en aquel entonces éramos niños. Decía, vamos, vamos a matar pajaritos. ¿Cómo que a matar pajaritos? Eso no, vamos, es algo abominable. Me parecía algo abominable. Bueno, yo, así estudiando la Torah, bendito es ya, Yahweh, lo que nos falta aprender, de los compañeros de esa época ya no vive ninguno. Tremendo. Y no guardaban Torah, lógico. O sea, que me refiero que este es un mandamiento para los, el pueblo de Israel. O la mayoría acabó mal con una, alguna enfermedad de esas muy raras, una, una, un cáncer, etcétera, etcétera. Ya no vive. Hace poco me encontré un compañero de la, la secundaria, éramos jovencitos en aquel entonces, 14 años. Y, oye, y, 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 muchacho fulano, el compañero, no, ya no vive. Oye, y el otro compañero, tampoco, ya no vive. Es algo, no será por esto, que iban a matar pajaritos. Si tú eras de esos, tú ya rompiste maldiciones, pero valdría, valdría, valdría la pena que cada pecado que nos recuerde el eterno que cometimos, romper maldiciones. Háganlo, va a ser de mucha bendición. Amén. Bendito es el abacado. Aquellos que matan elefantes por el marfil, o aquellos que saquean eh, los, eh, los nidos, o sea, se llevan los huevos de tortuga, todo eso es. Pecado, no lo quiere el eterno, eso, además no se deben de comer, eso, eso es pero lógico, nosotros porque somos hijos de Israel. El verso 8, hay mucho que ministrar sobre esto, amados. O sea, no hacer mal a nadie, porque el deporte de la cacería, ya hemos platicado. Aquí cerca en Tehuacán, relativamente hay un, 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 eh, un paraje que se llama Los Cueces, y ahí la gente iba a, ganar, a, a cazar venados. Tengo conocidos, ahora lógico ya ni los visito, pero tenían sus trofeos ahí de, de cabezas de venado, etcétera. Qué terrible eso. No es un deporte la cacería. El deporte es para hacer condición física, pero estar mat tirando, matando animales, qué, qué terrible es eso. Tiene un, tiene, un, tiene un pago muy muy tremendo eso, pero porque el eterno es justo, bendito es él. Es parte de la creación de ohim Aleluya. Nosotros debemos de procurar, de bendecir a las mascotitas, bendecirlos, procurarles su, su alimento. Ya recordamos que primero eran los animales, sí o no, para les de comer, ellos no saben servir un plato. Bendito es Yahweh. 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretila a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. A ver, el ocho todos, amén. Ahora, este es un mandamiento, anótenlo, terraza física y en lo espiritual. Ahorita voy a ministrar. Hay que hacer una terraza física en la casa para que nadie sufra un accidente. Es un mandamiento, fíjate. El Eterno nos procura en todo. Bendito es Él. Hacer una terraza física en la casa para evitar un accidente. Porque después de un accidente las cosas ya no son iguales, amados. Ya no son iguales, no son iguales, ya no. ¿Qué más quisiéramos que la gente volviera otra vez a caminar igual y moviera todo? todo? Ya no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, el Eterno es bueno, nos quiere proteger. Amén, aleluya. Ahora, fíjense, vamos a verlo en el, en el sentido espiritual: terraza, pongan a punto y aparte. En el aspecto espiritual, a ver, fíjense qué bonito vamos a aprender hoy. Terraza igual al cerebro, que ya vimos sobre el alma, estamos estudiando varias cosas. Entonces, a ver, así como le ponemos un límite a nuestro territorio, en el caso, pues, físico, terraza igual cerebro. ¿Ya lo notaron? Entonces pongan punto y coma y pongan con letra grandotota, amados, por favor, un límite a los pensamientos. Y vas a ver cómo creces en santidad. Poner un límite a los pensamientos. ¿Poner un límite a qué? Entonces, si el enemigo ataca y a Yahshua Mashiach, le reprenda, hay tantas cosas que vamos a aprender. Si el enemigo ataca y mete un mal pensamiento a un Kadosh o a una hermanita que sea, a una hermana que sea Kadosh, ¿vieron no tolerar ese pensamiento Ponerle un límite a ese pensamiento Echarlo fuera en el nombre del grande Yahshua que Quemarlo en el fuego del Ruach Codis. Porque si no se le pone un límite La mente empieza a trabajar Y Satanás agarra a la persona Y Yahshua la le reprende Entonces ponle un límite a los pensamientos Aleluya A los pensamientos malos, lógico A los pensamientos buenos Boom, que vuele la mente En el buen sentido de la palabra, lógico No cábala, sino que el Eterno nos dé más, bendito es Yahshua Mashiach. Pero hay que ponerle, así como le pusimos esa terraza a nuestras casas, etcétera, aquí, allá afuera, etcétera, entonces ponerle un límite a los pensamientos. Ponerle un límite a qué? A los pensamientos. Y vas a ver cómo creces en santidad. Hay muchos hermanos que me preguntan por teléfono o bien que vienen de visita y me dicen... Cómo le hago para ser más santo? Cómo le hago para ser cada dos? ¿Cómo le hago? Porque pues usted ministra mucho sobre consagrarse, sobre consagrarse, por lo marca la palabra. Consagrarse es totalmente apartarse, crecer. Una de las cosas es esta. Ya lo hemos ministrado. No tolerar ningún mal pensamiento y si llega a quemarlo, no consentirlo porque ese pensamiento no es nuestro y se acabó. Pero cuando dicen Isaías, Isaías, el Bajacodes, ya un que dejen impíos sus pensamientos, sus malos pensamientos. Es porque él, él los quiere tener y debe de dejar esos malos pensamientos. Sí se puede. Aleluya. Sí se puede. Bendito es el dos. Ahora el 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Ahora el 9. Todos. Amén. Entonces está refiriendo a los injertos, injertos. Y recuerden que el Eterno prohíbe las mezclas, eso ya lo hemos estudiado. Están las parashot de la Torah, las primeras en la página gozoypaz.mx. Ahora, ¿por qué el Eterno nos está recomendando esto? Anótenlo: para no adulterar la creación original de Elohim. Para no alterar o adulterar, perdón. No adulterar la creación original de Elohim. Voy a poner un ejemplo, así práctico. A ver, a mí me llega una jalela aquí. Una jalela acá. ¿Ya terminaron? Ahora, véame tantito. A mí me viene una jalela acá. Y yo ya la arreglé, le saco las notas, etc. Pero quiero que quede más arreglada. Entonces abro con nuestro amado Aj no la acabas de arreglar, ya, ya, ya tengo ya la base, estos son los tonos. Sí, si él desbarata la jalel, le tengo que jalar las orejas, en el buen sentido de la palabra. No, ya la desbarataste, quitaste todo lo original, ya no hay nada. Si tú, por ejemplo, pero no, aquí gracias al Eterno no ha sucedido eso, entonces se le da el arreglo, si no es lo, lo, lo que más me agrade, no podríamos poner estas otras notas, que suba de tono, etcétera, etcétera, si le hemos hecho. Eh, bueno, no se echó a perder. Ahora, si tú, amada Ajot, amada mujercita, eh, no sé, fuera de Shabbat, lógico, diseñas un vestido y quieres que te lo hagan así, pero la costurera te lo hace de otra forma, tú te enojas porque tú, no es tu creación, pero es tu imaginación, lo que el Eterno te dio para que quedara ya, lo adulteró otra persona. Eso te daría coraje, ¿sí o no? Uh, cuántas gentes, o sea, que te vale de todas maneras. ¿Sí o no se enoja uno? Si sí se ira uno, pues no es pecado No, pero ¿por qué me hiciste el vestido así con este moño horroroso acá? Yo no te lo pedí así ¿Qué no será el Eterno? ¡Aleluya! ¿Qué no será el Eterno? ¿O no te enojas? Sí, claro que sí, una receta No de médico, una receta de cocina De esas que hacen tan rico Si le ponen otros ingredientes No, ya no salió, le puso más ajo y ya no, ya aparte que va a oler mal la boca, o sea, va a picar eso. ¿Tú te enojas, sí o no? Pero ¿por qué no? Así no es la receta original, que no será con la creación de nuestro Elohim Bendito es él. Miren, si tenemos cuidado en todo esto, el Eterno nos bendice más. Vas a consumir limones, consume que tengan, sem que tengan semilla. Aleluya. No, es que el otro tiene más jugo. No, el otro tendrá jugo y más vitaminas porque es creación de Elohim. ¿O sabrá más el diablo? No. Es que ese es el problema. Con la ciencia y los temas que voy a estarles compartiendo, el hombre siempre quie, quiere dar a entender que sabe más que Elohim. No, no, eso no. Y me, habló, me faltó hablar muchas cosas sobre los trasplantes que hay de las células madre. Todo eso es pecado, eso no lo quiere el Eterno. Después hablaremos algo de eso el día miércoles si, si nos da tiempo. Ahora, entonces a ti te da coraje que alteren algo que tú inventaste, pues que descubriste, porque realmente hay descubrimientos, no hay creaciones. La penicilina no es una creación, es un descubrimiento. Ya estaba el penicilinum notatum y, y ya estaba todo acá lo que hemos platicado sobre la creación y la ciencia en los, dos, en los tres audios que están en la página Gozo y Paz. Sigue con el 10. Ah? No harás con buey y con asno juntamente. A ver no, el 10. Ve Amén. Miren, aquí anoten esto, no son iguales en fuerza. Es a lo que se refiere la Torah, no son iguales en fuerza. Entonces, es una injusticia eso. Y sabes que cuando yo iba a los pueblecitos a dar consultas, ahora ya no me da tiempo, yo veía que hacían esto, muchos campesinos. Eso está mal porque están poniendo un animal que es muy fuerte, fue creado por Elohim con mucha fuerza. Y otro que no es tan fuerte, es fuerte el asno, pero no tan fuerte como un buey. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, con el once. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. A ver, ¿todos el once o eso, me? Eso ya lo estudiamos en Bayikra. No vamos a profundizar sobre eso, eso ya lo ministramos en Bayikra. Y te va a quedar de tarea porque tú vas a decir, porque lo diga ahorita el rey, no, ya lo dije, ya se ministró y ya vimos por qué no le gusta al Eterno esto. En, posca, en pocas palabras, es mezcla y no quiere el eterno eso, pero van a revisar otra vez Baikra, ¿de acuerdo? ahí están los audios, hay hermanos que traen sus celulares, sus iPods cuando yo salgo de aquí noche, fuera de, Shabbat, fuera de Shabbat los hermanos que están en seguridad, muchos están ahí con su iPod, eh, escuchando las ministraciones, y entonces eso es bonito, porque están, están estudia y estudia y estudia nos ha bendecido mucho el Abacadosh vamos a aprender más todavía a todos el 12, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Aleluya. A ver, los varones, nada más los varones, porque es un mandamiento para varones. Amén Está hablando de los sipsip, sip, está hablando del talit. Ahora, ¿para qué son los sipsip? Sip? Para recordar los midbot. Las midbot, perdón, las, las midbot. ¿Para qué son? Para recordar qué las mitbot, los, manda, las, los mandamientos entonces masculino en, 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 es que se oye así se oye, es las mitbot es en hebreo y los mandamientos digamos en español entonces es el manto de oración como el que tengo puesto en este momento bendito sea la vaca y esa esturencia tómala pero solamente con la circuncisión del corazón y de la carne un varón que ore con el talid Incircunciso físicamente es una abominación, porque si estamos diciendo que los Sipsi representan los mandamientos y uno de los mandamientos es la britmila, ¿cómo se va a orar así? ¿Te das cuenta? Ahora, mujeres siendo al cóctel con pantalones y con talit de casa de Judá. Entonces, los judíos ultraortodoxos se enojaron y empezaron a aventar sillas, eso ya lo platicamos alguna vez. Hay cosas que se están haciendo muy mal, no se está guardando bien la Torah, tenemos que, que poner más énfasis en guardar bien la Torah. Yo no soy perfecto, quiero ser perfecto en la medida de lo posible. Quiero guardar bien la Torah, tú también. Aleluya. Es un mandamiento solamente para varones, para varones. Aquí está el talid para los que, los que dicen, no, es que ya no hay que utilizar eso, etcétera, No, aquí está el mandamiento. Anótelo. Es Deuteronomio en sus apuntes para que no se les olvide. 22-12 22-12 Y eso va de acuerdo con números 15, 35, 37, perdón. El 13, por favor. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, sigue el catorce y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Sigue el quince. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Sigue. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Diecisiete. Y he aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo. No he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Ahora hay tanto que hablar en esto. Miren, pongan mucha atención, por favor. Pongan mucha atención, por favor. No sea que alguien se maldiga aquí o allá porque bendito es el lavagador. Miren, pongan mucha atención. Una mujer violada es virgen. Porque fue una violación. Una mujer violada es virgen. Hay dos tipos de virginidad: la espiritual y la física. En este caso, una mujer que haya sido violada, forzada a tener una relación sexual, ella no quiso. Y de esto he ministrado cantidad de casos acá en la oficina, locales y de la quejilá mundial para gloria del eterno. O muchos hermanos que vienen del interior de la República, de varios estados, bendito es Yahweh. Una mujer violada es virgen. Grábatelo bien. Está enojado, Robert? no, no estoy enojado. Es que a veces se hacen cosas, se enreda la lengua y la gente se maldice. Mucho cuidado, mucho cuidado. Aleluya, una mujer violada es virgen. Bendito es Yahweh. Amén, porque no consintió ella. Pero ha habido cada trampa y el Eterno está viendo todo y el diablo ve algo, es como si le reprenda, pero el Eterno tomará venganza, porque de él es la venganza, ¿verdad? No de nosotros. Sobre alguien que haya eh, maldecido o dicho, no, pero es que tú no eres virgen o cualquier cosa, o júramelo, etcétera, etcétera, o pon la mano en la Biblia, etcétera, tantas tarugadas, perdónenme la expresión, que se han hecho, y entonces a veces por conocimiento, desconocimiento, la mujer, por eso les he dicho muchas veces, ministrense, voy a estar en la oficina pastoral una hora, dos horas, ministrense, pásense a ministrar, vamos a aprender todos, pregunten y si no lo sé, yo le digo al Eterno que me dé la respuesta y siempre nos da la respuesta, Él es bueno, aleluya. Ahora, verso 17, pruebas patentes, porque aquí está, pruebas patentes. O pruebas para invalidar la infidelidad. Pruebas patentes o pruebas para invalidar la infidelidad. Ahora, ya les he platicado, me dicen cuando pueda yo continuar, amados. Amén. Es que estas cosas se indignan cuando alguien es culpado o culpada más bien. De algo que no cometió y se le hace ver como lo peor, siendo que la persona que está acusando es peor. Te voy a poner un ejemplo claro. ¿Cuántos hombres quieren tener un compromiso? Porque esto es de todos los días, ¿eh? no creas que lo veo cada no, cada año, no, no, no es de todos los días. ¿Cuántos hombres dicen? A ver, pero eres virgen, o no, no eres virgen, si se va a casar, no eres virgen. Y si fue violada, es virgen. Y él. ¿A cuántas echó a perder? Él. ¿A cuántas mujeres echó a perder? Pero eso sí, quiere una mujer virgen. Hay tanto que podemos platicar. Y mira, aquí, aquí en la oficina, lógico, yo no voy a salir cada rato de, de, de la oficina y decir, miren hermanos, ya aprendí otra cosa o vi otro caso. No, pero hay cosas que tienes que aprender. Tenemos que aprender. Bendito es el abacados. ¿Y este qué? Es un ángel o qué? Cuidado, porque el eterno es justo. Y si no se hace Teshubá, si alguien culpó a alguien, viene juicio. Bendito es Yahweh, porque Él es justo. Amén. Ahora, ya les he explicado que una mujer es violada, recientemente sí se puede determinar, y muchas veces hasta un poco más de tiempo, si fue violada o no, porque aquí de eso se trata. Bueno, si fue fiel o no fue, o el caso de la, de la violación, etc. Pero les he ministrado que hay muchas. Muchos arañazos entre las piernas en una mujer violada porque ella trata de defenderse y se araña la piel. Esto da, da, no es muy bueno comentarlo, pero hay que comentarlo. Luego, luego analizamos las uñas de la mujer y trae piel del agresor porque ella trata de defenderse. Es algo terrible. Hay moretones y demás, desgarros, etcétera, etcétera. Entonces, sí se puede hacer bien el diagnóstico reciente si fue una violación. Pero vamos a suponer que ya sucedió hace muchos años y que no hay ninguna, no, ninguna señal física de que haya sido violada. A ah, los dones de Rahakodes. El bendito Rahakodes de Yahshua HaMashiach no falla. Y a los ungidos les da a entender si esa mujer fue violada o no. Ahora, bendito es Yahweh. Entonces, de las mujercitas que yo he ministrado, porque el... Puede haber un engaño, pueden empezar a llorar, etcétera, etcétera, y mentir. Pero si el varón que está ministrando es ungido del Wajacodes, el Wajacodes le va a decir qué pasó. Le va a decir qué pasó. Y no, no, no. Hay muchas maneras de darse cuenta, pero ahí operan los dones del Wajacodes. Y entonces es cuando viene la sanidad del alma, de tanto que hemos hablado. El Eterno no me puso aquí para estar con una vara dándole a las almas, no sino orientarlos y decirles qué es lo que les conviene para su salvación. Nada más, no quitarles el dinero. No aprovecharse de la autoridad que el Eterno me ha dado. Sin embargo, hay gente que malentiende la disciplina, las llamadas de atención, etcétera, etcétera, y dicen, el ruego no tiene amor. No, yo sí tengo mucho amor. Aleluya, por eso me estoy preocupando. Entonces, no nos puso como jueces. El juez supremo es Yahshua Hamashiach nos puso a los Roim, Roim es lo más correcto, eh, para estar atendiendo el rebaño, ayudarlo, bendecirlo, ministrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí se tenían que presentar las pruebas, pero vamos a leer un poquito más para que se entienda bien. El 18 al 20. Aj, de Bacasha. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Aleluya. Aleluya. El Eterno es justo. Y si no lo hacen los ancianos, lo hace el abacados directamente. Entonces, si alguien aquí o allá ha difamado a alguien o le ha hecho decir, no, pues vamos aquí delante del Shengadol o pon tu, tu mano sobre la Tanaj, etc., el Eterno tomará cuenta. Entonces tengan mucho cuidado. Sí, porque como yo soy reverente porque está el nombre, yo hey, hey, bendito es el nombre de Yahweh. Y entonces muchos ya lo toman para cualquier cosa. No vamos delante del llegador Y Ahí me dices eso. No, no es eso, no es para eso. Entonces, alguien está en esos, en esos problemas muy graves, rompa maldiciones, arrepiéntete aquí y allá. Porque esto es mundial, no crees que estoy hablando de ti o de ti o de ti o de ti, no eres tan importante. Hay muchísimas almas que se conectan y que quieren consejo. Ay, ¿Sabías esto? Hay muchas almas que no se pueden ni conectar, pero siguen la página y me hablan, Ruy, yo no tengo internet, yo estoy en la sierra, pero le hablo para hacerle una pregunta: qué tremendo, nunca se conecta, porque no tiene internet, pero él tiene dudas de la Torah y hay que disipar esas dudas. Amados, el Eterno es justo. Y entonces él dará su pago según las sobras de cada quien. Por eso hay que estar en santidad. Bendito es Yahweh. Siga. Sí, ¿eh? Y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Bendito es Yahweh. Miren, yo he dicho esto, pongan atención. ¿Cuántos atienden hoy? Aleluya. Yo he dicho que la mayoría de las violaciones ocurre entre familiares. Sí lo he dicho, ¿verdad? O sea, es muy raro. A ver, ¿quién te violó? No, pues me violó una persona que pasó. Por... No, no, generalmente son los tíos, los propios padres, que es una abominación eso, los sobrinos. Los hermanos, los hermanos en sangre. Recuerda que algunos vienen de línea bendita y otros de línea maldita. Rebeca tenía en su vientre dos naciones. ¿Es así? ¿A quién? Esa y Jacob, después llamado Israel. Ahora anoten esto, amados, por favor. En caso de pecado, Y pongan entre paréntesis, no violación en caso de pecado, no violación, cierren el paréntesis. Notemos que lo pone en segundo término. Anótenlo así. Notemos que la Torah lo pone en segundo término, que es deshonrar a los padres. Entonces, cuidado, jovencita. Esto va para ti. En caso de pecado. Pusieron entre signos de, de perdón, entre un paréntesis, no violación, notemos que lo pone en segundo término, sí. Entonces, ¿a qué se refiere este segundo término aquí en la Torah? ¿Deshonrar a quién? Entonces, cuidado, jovencitas, porque se meten en muchos problemas y tienen relaciones por acá y por allá, deshonras a tus padres, y uno de los mandamientos deshonrarás a quién, a tu padre y a tu madre. Pongan atención, jóvenes, por los lo se maldicen horrible es que estoy hablando de la quejela local y a la parte de la mundial que está ahorita conectada y a los que van a ver el video y escuchar el audio después que no tienen oportunidad de conectarse y son miles de miles si no millones de almas ya bendito es Yahweh y tiene que llegar la palabra clara aleluya bendito es el dos ahora anótenlo la mitzvah es honrar a los padres Ahora voy a entrar a algo profundo aquí mismo, porque bendito es el abogado Ahora, quiero que sigas leyendo hasta terminar este capítulo de Pakasha. Amén. Y ahorita ministro. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Aleluya. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno. Y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces a la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Ahora, recuerdan lo que pasó con Noach, ¿no? Con Noé, ahí están las parashot está explicado. Miren, uno de los pecados son muy feos y son abominación ante los ojos del abacados. Pero uno de los pecados que yo podría decir así más condena el abacado es la fornicación, el adulterio, el pecado sexual. ¿Te acuerdas cuántos israelitas murieron por meterse con las hijas de Moab. O sea, siempre lo sexual, lo sexual, lo sexual. Hoy en la mañana tuve que salir a hacer varios servicios al mero centro de la ciudad y el pecado sexual abunda por todos lados, por todos lados. Gente mal vestida, negocios de ropa, poniendo ahí sus, perdóname la expresión, sus porquerías, etc sexual, sexual, sexual. Que no hay otra cosa en qué pensar? O sea, el, el hombre y la mujer están llenos de sexo, pero de sexo inmundo. De, porque el sexo no es malo, según el bendito plan de nuestro abacadosh. Y sobre eso después daré pláticas a los matrimonios. Pero, ¿qué no hay otra cosa en que pensar? O sea, es terrible eso. Ahora, anoten esto, por favor. El, los textos que acabamos de leer, los textos, anótenlo así. Los textos, los textos, los pasuquín, pues... Atribuyen mayor culpabilidad a la mujer. Si tú te das cuenta, y les con cuidado. Atribuyen mayor culpabilidad a la mujer. Ahora atribuyen mayor culpabilidad a la mujer. Me dicen un amén. Punto y coma. Es ella, o sea, la mujer, la que puede. La que puede y debe. ¿Vamos bien, amados? Debe prevenir las consecuencias. Es ella la que puede y debe prevenir las consecuencias. Ahora, esto que voy a decir, anótenlo bien, hombres y mujeres, con una letra bien grandota, amados, por favor. Mujeres, con recato, incluyendo la congregación lógico no vas a venir con un fondo corto y, en, y cuando hay el sol se te transparenta todo allá afuera mujeres con recato sí lo anotaron ya mujeres con recato son escudos indispensables contra estos males lógico el hombre también tiene su parte mujeres con recato son escudos indispensables contra estos males. Bendito es Yahweh. Si la gente vistiera como debe de ser, pero no. Pero yo me estoy refiriendo a los mesiánicos. Vamos a actuar como lo que supuestamente somos, ¿no? O como lo que somos. Pero si a cada rato se va a estar llamando la atención a las hermanitas, incluyendo esposas de ancianos, aquí o allá, estamos mal. Porque ellas deben de poner el ejemplo. Anotaron mujeres con recato. A ver, lean esa parte. Amén. A ver, más fuerte todos, aquí y allá. Amén. Aleluya. Guárdense, amados. Sí se puede. Sí se puede. Y el Eterno permitió que uno, como casado, tenga uno su mujer para no estarse quemando. Estoy hablando según la Tanaj. ¿Es así? O dije una leperada. No, dice Shaul, mal llamado Pablo, Shaul es Shaliach, Dices, si, si, si tienes don de continencia, quédate como yo, pero si no, cásate para que no te estés quemando. Así lo dijo, inspirado por quién, por el Guajacodes. Entonces se quita uno de los religiosos y se habla tal cual, no se peca, aleluya. Bueno, el problema es que no hay recato ni en hombres ni en mujeres. Un, un hombre empieza a hacer una, unas pesas y y ejercicios y ya le entra la vanidad entonces se vestía más o menos con recato ahora se va a poner sus playeritas para que se lo noten los músculos pero es un saco de papas o sea no sabe si es que las papas valen más que este o sea, no vale nada 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 no vale nada ni en su espíritu ni en su alma y su cuerpo se lo van a comer los gusanos yo no digo que no se haga ejercicio pero desgraciadamente hay mucha vanagloria amados eso no debe de ser, hagamos ejercicio para condición Aleluya, amén Ahora, del verso 20 en adelante está hablando Anótelo, de pagar, de indemnizar Pero yo ya ministré lo, el contexto espiritual Es pagar, indemnizar, sí, lo marca la Torah, aleluya Es un mandamiento venido de los Shamaín Pero yo quise ministrar esto ¿Cuántas mujeres con minifalda mal vestidas, varones mal vestidos, etcétera? Eh, pierde, prende uno la televisión para ver un noticiero serio y no podemos ya ver ni un noticiero serio. Todo está plagado de sexo, de sexo, de sexo, de sexo. El sexo es importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. No es lo más importante. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos con el capítulo 23. ¿Sí quedó claro todo esto? Vamos a ver aquí y allá. Los ruaní me van a estar hablando cómo van las hermanas, se visten como lo que son o hay todavía problemas de estarles llamando la atención. 23. Amén. No entrará en la quejilada de Yahweh el que tenga magullado los testículos o amputado a su miembro viril. No entrará bastardo en la quejilada de Yahweh. Ni hasta la décima generación. No entrarán en la quejilada de Yahweh. No entrará monita ni amovita en la congregación de Yahweh ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la quejilada de Yahweh para siempre por cuanto no salieron a recibir con leje ni agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte ahí, ¿en qué, en qué pecado fue el que hizo Balaam con ellos sexual, sexual siempre el sexo, el sexo ahora, de qué está tratando, a ver sigue hasta el 9 por favor mas no quiso Yahweh tu oír a Balaam y Yahweh Elohim te convirtió la maldición en bendición. Aleluya. Eso es lo que le pasa a un K2. ¿Omen? Sí. Porque Yahweh Elohim te amaba. No procurarás la chalón de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al Edomita porque es tu aj. No aborrecerás al Egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la quejilá de Yahweh. Cuando salieres esa campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Ahora, nada más aquí de los pasoquín anteriores, pongan gente, se está refiriendo la Torah a gente no deseada en general. Gente no deseada en general. Gente no deseada en general. Ahora, esto tiene que tener un trasfondo más y lo tiene. ¿Qué culpa tendría alguien, un hijo de Israel, que tuviera un testículo magullado o lastimado? Es que está hablando de pecado. Está hablando de pecado. Ahora, en el caso de los cuanines, otra cosa, pero está hablando de pecado. No está hablando. Generalmente hay muy. Mira, como médico se da uno cuenta de muchas cosas, pero vemos cada. Miren, les voy a poner un ejemplo. Alguien fue y se acostó con una ramera, una prostituta. Y entonces tomó una infección ahí, adquirió una infección, entró por las vías urinarias o por la uretra, etc. Y llega o bien a la, a la corriente sanguínea, llega al testículo y tiene una orquitis, que es una infección, eso es una infección en un testículo. Los médicos que me están… Que están conectados hoy en Shabbat con nosotros entienden esto como médicos, pues. Y entonces ese va a tener una inflamación, después le va a quedar el testículo chueco porque cicatrizó, etc. a eso se refiere. porque qué tendría alguien culpa que le cayera algo, un artículo pesado, no sé, un ladrillo, etcétera, en sus testículos y ya no pudiera entonces congregarse? No, está hablando de pecado, hay, hay cosas más allá, amados, ¿de acuerdo? Sí, y, y, y por ejemplo. Eh, hay cantidad de infecciones como la gonorrea, la blenorragia causada por microorganismos muy, muy resistentes, etcétera que crean muchos problemas en toda, toda la área sexual y a eso se está refiriendo aparte la Torah, aparte entonces es gente no deseada en general, gente pecadora, gente que está mal bueno, siga por favor si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche Saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Aleluya, aleluya, eso ya lo hemos explicado, siga. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. El Eterno pone, puso todo, puso todo como lo debemos de hacer. Ahora. En el verso, perdón, voy ministrando así, en el verso 6 dice, no entrará Amonita ni Moabita en la Keila de Yahweh, ni hasta la décima generación de ellos, no entrará en la Keila de Yahweh para siempre. Entonces, pongan del verso 3, jamás, jamás, para sus hijos y sus descendientes será prohibido. Ahora, yo voy a decir ahorita algo fuerte, entonces estemos preparados, sus hijos y sus descendientes será prohibidos. Ahora, pongan mucha atención porque vamos a ir más para arriba. ¡Aleluya! Bueno, tal vez vino alguna vez aquí a una persona que fingió santidad. Oiga, usted se rodea. Sí, ministreme, por favor. Y, bueno, yo ya quiero ser parte de la congregación. Y Tevilá, y la bridmilá y las bendiciones, y se vistió, y entró danzando desde allá hasta acá, y con las lagrimotas. Pero a lo mejor era un moabita, descendiente de... No sé si me estás dando a entender. Y yo le dije, como no sé, eres bienvenido. Pero el Eterno dijo, no, este no, este va para afuera. Y empezó con sus rebeldías al revés porque les tienen que salir los demonios. Se rebelan contra el rey, se rebelan contra los ancianos, o ancianos se rebelan y para afuera. Y resultó que era un Moabita. No me equivoco, no estoy loco. Nosotros, o sea, nos puede engañar la gente a nosotros, pero eso es una que la de Yahweh. ¿Quién escucha? Y entonces las lágrimas de cocodrilo y la vestimenta, y a ver, ¿con cuál jalel quieres entrar, papito? Hasta eso. ¿Se acuerdan? Pero el Eterno dijo, no, este no se queda, este para afuera. Y tú, es que mi hermano ya se fue, es un Moabita, no lo sabemos. Hay cosas más profundas, amados, abramos los ojos. Bendito es Yahweh. Se quedarán los Kadoshin, los que perseveren, los que perseveren. Los... Eso dice Yahweh, Yahshua Hamashiach, el que persevere, el que persevere. Nosotros no sabemos mucha gente de dónde viene en su descendencia, pues su ascendencia. ¿si ¿Sí quedó claro? Aleluya. Amen. Amen. Y tú dices, bueno, es que no aguantó la santidad. del Ru es muy fuerte en cuanto a que no tiene amor. No, es que es un Moabita. El Eterno sí lo sabe. Y él lo sacó. Permitió que se revelara contra el roe, le creara chismes y maldiciones contra la familia, y cosas. para afuera, hijo de Satanás, para afuera, aleluya, despierta Israel, despierta Israel, es más fuerte la Torah de lo que nos podemos imaginar, amados, bendito es el abacadosh, sigue ¿ah? porque Yahweh tu anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto, tu campamento ha de ser dos para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de comer, lavarse las manos antes de ir al baño. ¿Y por qué antes de ir al baño? ¿Con qué manos? Perdón, voy a hablar tal cual. ¿Se puede? Creo que hay gente madura. Aleluya. ¿Con qué manos? Si estuviste con tanto dinero fuera, fuera de Shabbat, lógico, y te dan a ti, varón, ganas de ir a miccionar, ¿con qué manos vas a agarrar tu miembro, tu pene, para que quede claro? con microbios y después tiene relaciones sexuales con tu esposa y tu esposa tiene un flujo y no se le quita y no se le quita porque tú no eres higiénico el eterno quiere eso quiere que seamos higiénicos entonces antes de ir al baño se lava uno las manos va uno a miccionar acaba uno de miccionar de orinar para que se entienda no estoy cometiendo ninguna irreverencia y después como varón se vuelve uno a lavar las manos esos casos mira Así cuando llegan las pacientes, es que no se me quita el flujo, ya vi tantos médicos, etcétera, etcétera. Señor, ¿usted qué hace? ¿Cómo le hace para ir al baño? No, pues yo así, así. Lave usted las manos. Le vamos a hacer unos análisis y se corrige el problema. ¡Qué tremendo! ¡Qué silencio! Se aprende. Aleluya. Entonces vamos a ser higiénicos en todo. Y, y van a dejar de gastar los miles en el médico, en las farmacias, en análisis. Si somos higiénicos nada más, bendito es el abacados, que no será para ir a hacer nuestras necesidades. Aquí está, lo está marcando claramente en el 13, en el 14, en aquel entonces no había sanitarios como ahora, no había drenaje, no había todo eso. Está hablando claramente de escarbar, iban y, y hacían sus necesidades y volvían a tapar. Aquí lo dice claro, no lo dice en otro idioma, no lo dice con hebreo para que no lo entendiéramos cuando estábamos aprendiendo. Está en español, ¿verdad? Está en español y las Biblias en inglés, lógico. En inglés está claro que se tiene que tapar todo eso. Bendito es el abacado. Seamos limpios, seamos pulcros, seamos las uñas recortaditas, todo limpiecita, limpiecita, las uñas, todo, que olamos rico, limpios. Bendito es Yahweh. En espíritu es un decir, en alma y en cuerpo. Seamos limpios. Bendito es el abacado. Repito sobre el tema... De el miércoles de hace casi 15 días, no casi, sí, 10 días este es mi cuerpo pero yo no soy este cuerpo pero eso no me no me va a excluir de que yo me abandone mi cuerpo, tengo que procurar mi cuerpo, soy templo de Ruajacores tú eres templo de amén entonces a comer bien sanamente, limpiamente y todo se arregla aleluya Vuelvo, perdón que sea repetitivo varones si se va a miccionar y se lava uno las manos nada más después, comete uno algo antihigiénico totalmente. Debemos ser muy higiénicos, muy higiénicos, mucho, muy higiénicos. Ahora, el verso 15, el aseo, pónganlo así: el aseo, la limpieza y la salubridad es vital. Aseo, limpieza y salubridad. Aquí está. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ahora, cuando dice el entorno, mire, su cuerpo, anótenlo así tal cual, su cuerpo y su entorno tiene que estar limpio. Aquí lo dice: su cuerpo y su entorno tiene que estar ¿qué? limpio, ya que Elohim está cerca de nosotros. Más ahora que está en nosotros. Aquí lo dice claramente. Bendito es el abacados. Amén. Entonces dije primero: el aseo, la limpieza y la seguridad es vital. Sí, el cuerpo de uno y el entorno de uno, esta mesa, si me la ponen sucia, yo le voy a decir al encargado: Oye, pero ¿por qué está sucia esta mesa? Ese es tu ministerio o, la, o la, el mantel, tiene que estar limpio, las lámparas tienen que estar sacudidas, lógico, aquí hay mucho polvo, pero en la medida de lo posible, ser higiénicos. Bendito es el Aba. Amén. Ahora, bueno, entonces queda claro: el, el Eterno está con nosotros, está en nosotros. Nosotros debemos de ser limpios. Bueno, si está en nosotros, ¿cuánto más ahora? Si en aquel entonces iba en una antorcha y en la nube ahora está en nosotros, ustedes son templo del Guayacodes, dice Shaul ¿cuánto más tenemos que ser limpios? y anoten esto con letra grandota, amados, por eso es el netilá yadaim por eso es el netilá yadaim no es un mandamiento religioso está en la Torá, no es un invento rabínico ni del doctor Palacio, está en la Torá no es un invento tuyo, amado, precioso que te critican tanto, está en la Torá por eso es el en netilayadayim. Entonces, antes de iniciar prácticamente todo el sidur, pasan unos hermanos en representación a lavarse las manos. Porque así lo hacían los kuanim. ¿Y qué eres tú ahora según Apocalipsis 1.6? sino no Cohen, Baruch Hashem. ¡Aleluya! el en netilayadayim, ¿por qué? Ahora ya sabes Porque Significa limpieza, pulcritud, eh, mucha salubridad en las manos, etcétera. No va a pasar toda la congregación, acabaríamos a las 10 de la noche, si pasan todos. Entonces pasan unos hermanos, bueno, ellos tienen que tener sus uñas cortitas, pulcritud en el vestir, todo, todo bonito, bendito es el Abba. Miren, ahora, del verso 15, por ejemplo, dice, a verle el, el 15. No entregarás a su Señor el siervo que se huyere a ti de su amo, Morará sí. contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades. Donde a bien tuviere, no le oprimirás. Sí, ¿sigue? No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Elohim por ningún voto, porque abominación es a Yahweh tu Elohim, tanto lo uno como lo otro. Ahora, fíjense cómo dice el 17, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. ¿Y qué dirá el abacado ahorita de lo que sucede en Tel Aviv? Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Tremendo, ¿no? En el mundo entero hay sodomitas, pero nos preocupa porque hay muchos sodomitas entre los israelitas. No debe de ser eso. Siga. No exigirás de tu Aj interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu aj no lo exigirás para que te bendiga Yahweh tu en toda, en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Aleluya. Ahora, anoten esto como, una, como un, vamos resumiendo algo, que siempre, anótelo que haya siempre recato en el vestir. Que haya siempre recato en el vestir, me dicen un homen amados. eso hablará de que la persona tiene pudor y discreción. eso hablará de que la persona tiene pudor y discreción y discreción. si ¿Sí, vamos bien. lo contrario significa rechazo a elohim. lo, lo contrario se refiere al rechazo a elohim. Ahora sigue para que ministre yo. Acaba el capítulo, por favor. Cuando haces voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en pagarlo. Aleluya. Porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Elohim de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte. Mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Ahora voy a explicar. Anoten esto mejor para que, para que les quede más claro, amados Agim. Elohim deja de proteger a su pueblo. Elohim deja de proteger a su pueblo si él ve que no se le obedece. Elohim deja de proteger a su pueblo si él, o sea, Yahweh, ve que no se le obedece. Entonces vamos a obedecerlo siempre, aleluya. Y él nos protegerá de todo esto que ya está sucediendo a nivel mundial, de todo lo que sucede en esta ciudad. No hay un día que no salga en el periódico, mataron a alguien. Y no se asusten, vengan a guardar un chaval aquí con nosotros, allá hasta los cocodrilos también muerden, o sea. Vengan, vengan, porque si Dios dice qué propaganda está haciendo No, hay violencia en todos lados No estarás tú el primer violento Violencia intrafamiliar Gritándole a tu esposa, diciéndote k dos Ahora eh, Si nosotros lo obedecemos Él nos guardará Ahora, sobre el verso 20, 21 De en adelante, etcétera Por ejemplo, en el verso 20 dice Del extraño podrás exigir intereses Si ¿Sí me siguen con la vista Más de tu hermano no lo exigirás Entonces, anoten no, es que en el original dice, no no morderás, no morderás. Entonces, no hay que morder al hermano, es no cobrarle interés. Porque si uno le cobra interés a un hermano, entonces Elohim lo deja a uno de bendecir. Pero tú que debes paga a aquel que te prestó, porque si no también estás pecando. Bueno. ¿Vamos bien? Ahora, del verso 21 en adelante, anoten. La persona ajena, o sea, la ajena al pueblo de Israel, cobra intereses. Bueno, ellos cobran intereses porque no saben. Ahora, si, si tú prestas a un goy, puedes cobrarle intereses. Pero no a un hermano. Ah, no tenés esa idea. Tú puedes prestar a un Goy y sí cobrarle intereses, pero no a un Aj en la fe de Yahshua Mashiach. Bendito es el Abba Ahora, de todo lo demás, bueno, ya hemos ministrado, ya les he ministrado bastante. Bendito es Yahweh y los hermanos que me ayudan a ministrar también, va la redundancia. Y se les ha dicho, bueno, si haces un voto a Yahweh, etcétera, cúmplelo, cúmplelo. Vamos a suponer que dices, bueno, voy a ayunar mañana. Y pasas a saludar a un hermano, dice, ven, vamos a desayunar, mira qué rico, un chocolate, etcétera. Y bueno, eres mi hermano, rompo el ayuno, no hagas eso. Ya lo prometiste a Yahweh, ayuna, acompaña a tu hermano. Pero no hagan eso, eso es muy bueno, voy a romper, yo creo que el Eterno no se va a enojar. Sí, sí se enoja, porque él es celoso. Hiciste el voto con él, no con tu hermano, del ayuno. ¿De acuerdo? O sea, hasta en esas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Cumplir el ayuno. Si dices, voy a hacer tantas oraciones, voy a estar orando por la casa de Judá tantos días, cúmplelo, hazlo. Vas a tener mucha bendición. No importa, nos desvelamos, nos desmañanamos, nos ma madrugamos, pero vemos la bendición del abacados. Además, nos gusta hacerlo porque. Es nuestra obligación, pero lo hacemos con mucho gusto. Bendito es el aba. Amén. Entonces, para finalizar este capítulo, cumplir lo que prometemos a Yahweh. Cumplir lo que prometemos. Sea un ayuno, sea orar, sea ir a ver a tu tía, etcétera, etcétera, y que le hables de la otra. Cumple todo lo que prometes. Y no tardes. Porque el Eterno lo demanda. Bendito es él. Bendito es el abacazo. Aleluya. Ahora vamos a seguir, vamos a seguir estudiando. Amén. O ya quieres danzar, Ya tengo hambre, Roe. Muérdete un dedo ahorita. Capítulo 24. A ver, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Alguna cosa qué? Esto subrayen indecente, porque si no lo subrayamos, a la cosa nos puede olvidar. Entonces, ah, cualquiera carta de divorcio. No, indecente. Le escribirá qué? A ver. Ah. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salirá de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, cosa indecente, ¿eh? Cosa indecente. Recuerdan cuando se acercaron a Yahshua Mashiach y le preguntaron, pero le estaban preguntando con dolo, con dolo. Aquí es cosa indecente. Sigue, vaca Pero si le aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. Ahora, pongan atención mucho. A ver, quiero ministrar algo aquí, pero antes que hay tantas cosas que quiero comentar. Miren, anoten esto así del verso 1 y en adelante. Si en el matrimonio, a ver, es un consejo para los, para los casados. Si en el matrimonio, anótenlo amados, todos, solteros, etcétera, solteras. Si en el matrimonio no hay unión, número uno. Dos, no hay armonía. ¿Vamos bien? O voy rápido. Tres, no hay comunicación. Y cuatro, no hay convivencia. Si en el matrimonio no hay qué, unión, qué, qué, qué más, anótelo, se llega al maltrato verbal, porque no hay unión, no hay amor, se llega al maltrato verbal, se llega al maltrato físico y hemos visto casos de muerte, pero vamos a dejar, se llega hasta el maltrato físico. ¿De acuerdo? Ahora, cuando le hacen la pregunta a Yahshua Hamash, entonces solamente por causa de adulterio, por causa de adulterio, es la carta de divorcio. Entonces, anoten esto: punto de aparte, conductas obscenas e indecentes, como la infidelidad, la infidelidad? porque hay varias conductas obscenas e indecentes, pero como la infidelidad. Es a lo que se refiere Yashua Hamashiach Y eso ya lo ministré en el Birjadasha y ya está en audio en la página Gozo y Paz. Ahora, pongan mucha atención, vamos a ver con lupa, dice el verso 3, pero, pero si le aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, es lo que hizo el abacados con la casa de Israel. ¿Estamos viendo con lupa? Pero si le aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto, subraya muerto, el puede ser hombre que la tomó por mujer, entonces ahí ponle adelantito. Por eso Yasha Hamashiach murió y resucitó. Anótalo, esa es la explicación de por qué murió y por qué resucitó. Él no se podía volver a casar si no moría y resucitaba. Bendito es Él. Aleluya. Es que esto va más allá de lo que podemos imaginar. ¿Acaso lo entenderán lo entre, los católicos, los cristianos, los pseudomisiánicos incircuncisos de corazón y de carne? No, 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 no. Eh, aquí está. El eterno Yahshua no vino a abolir la Torah. Fíjense muy bien. A ver, una pregunta. Yahweh Elohim le escribió carta de divorcio a casa de Israel. Ahora, la despidió. Ahí están los audios de Oseas, Osea. Y por eso se casó con una prostituta y demás. Esta es la explicación en la página de internet. La despidió. Perdimos el Shabbat. Perdimos todo. No teníamos salvación. Bueno, entonces, o si hubiera muerto el pobre hombre que la tomó por mujer, y entonces por eso, anotaron ahí, por eso murió y resucitó Yahshua HaMashiach. ¿Sí lo anotaron? Esto es clave, amados Roín. Esto es clave. Esos versículos son claves. Esos pasukim son claves no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida porque es abominación delante de Yahweh y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu lojín, te da por heredad Yahshua cumplió la Torah a la perfección, él es Yahweh nadie más se podía casar, por favor eso que lo entendamos bien, alguien que tiene cerebro lo entiende pero sobre todo tiene que tener bajacodis para entenderlo, tiene que haber hecho un verdadero teshuva por favor, entiendan esto. Miren, nada más basados a la Torah. ¿Qué dije? Más fuerte. A ver, Yahweh, pongan atención. Yahweh le dio carta de divorcio a la casa de Israel. Ningún otro hombre se puede casar con Israel más que él. Yahweh es Yahshua. Vamos, cualquiera entiende eso, pero que tenga el Ruach HaKodes. Pero si dicen, no, es que Yahshua no es Elohim. Entonces es otro hombre Y es un hombre mortal Entonces no vale, la, no hay salvación No tendremos salvación Está claro, ¿verdad? Yahweh le dio la carta de divorcio A ver, repite conmigo, Yahweh le dio la carta de divorcio A la casa de Israel Hasta ahí nada Entonces, ¿acaso tendría que llamar A otra persona? Ahora sí, tú cásate con Israel Es él ¿No te da gusto saber eso? Si ¿Sí lo descubriste hoy Exaltemos a Yahshua Mashiah porque él es Mashiach, él es Elohim, él es Yahweh. Aleluya. Yahshua Mashiah vive. Yahshua Mashiah vive. Yahshua Mashiah vive. Aleluya. 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 Le al Eterno ahí. Aleluya. Bendito es él. A ver, yo sé que hay unos hermanos que son muy rápidos para captar, y otros hermanos, como que, ¿cómo, cómo, cómo, qué dijo? No lo estamos criticando. Yahweh le dio la carta de divorcio a Israel. ¿Acaso Yahweh iba a violar la Torah, su propia Torah, y decirle a otra persona que no fue él, Cásate ahora con Israel. Si aquí dice que no, bendito es él. ¿Sí quedó claro ahora. Bien cimentado esto. Ahora, los que le entendieron bien, a ver, levante la mano ese grupo de quien entendió bien para explicarlo a otros. Ok, a ver este bello grupo. ¿Quién le entendió bien? A ver ese otro bello grupo. ¿Quién le entendió bien? Aleluya. Ahora, ustedes, hermanas, hermanos, eh, allá también le entendieron y los que no le entendió, acérquense a, a, los que les, a los que levantaron la mano. Y pregúntale, a ver, explícame eso porque no lo entiendo. No puede casarse para salvación un hombre mortal. ¿Dónde estaría la salvación? Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Bendito es Yahshua Hamashiach. Por eso tuvo que encarnarse, bajar, y él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Cuapan. ¿Es así? ¿O las ovejas de dónde? de la casa de Israel. Y en Cuapan hay casa de Israel. Porque hay gente que se ha pedido cabeza de vaca. No nos estamos burlando. Son casa de Israel. Y están en Cuapan. Pero Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Él se casa. Él se casa. Bendito es Él. Y benditos somos nosotros por esa gran, valga la redundancia, gran bendición, gran braja siendo indignos, bendito es el abacados. Aleluya. Bueno. Sigue por favor. A ver, ahora voy a voy a, voy a eh, eh, en el verso 4 lo que es el verso 4 evita y, y ya, ya voy terminando. Yo creo que este capítulo lo vamos a acabar mañana. Evita la si sí, lo vamos a terminar mañana porque hay mucho que mencionar. Evita la promiscuidad. Vamos, voy a decir algo que parece disparatado, pero no lo es. Voy a decir algo disparatado, pero no lo es. A ver qué dije. Sí, voy a decir algo disparatado. Es como si Yahweh, si a otro se casara con Israel, es como si Yahweh apoyara el adulterio. ¿Sí se entendió? Yo le di carta de divorcio, ahora otra persona que se case. Es como si él apoyara el adulterio. No, es él el que se casa. Por eso dije que iba a decir algo disparatado, pero no lo es. Ahora, el verso, como que me emociono, pero no es emociones que me indigna. a veces que muchos. No, no, es. Ya eso es hombre. Y, y la babota está acá. Vaya, eso, eso es lo que me pone de malas, en buen sentido de la palabra. Ahora, el verso 4. Sí, eso es como para agarrarlos a coscorrones ya necios y todavía con su cara ahí. El verso 4 evita la promiscuidad. El verso 4 evita la promiscuidad. ¿De acuerdo? Ahora, pongan mucha atención aquí. Anótelo. Retornar a su esposa. Si esta, voy a profundizar, si esta aún no contrajo matrimonio con ningún hombre. El verso 4. Evita la promiscuidad. Si sí lo anotaron amados, preciosos. Retornar a su esposa si ésta aún no contrajo matrimonio con ningún hombre. Ahora, Leanme por favor lo que anotaron del verso 4. Evita la amor. Amén. Ahora, pongan mucha atención. Ciertamente la casa de Israel pecó. Y cuando se menciona porque no contrajo un matrimonio como tal, Yahshua Hamashiach yo no estoy diciendo que Yahshua HaMashiach no dijo la verdad, no. Él es el Mashiach él es el Oguín. Cuando Yahshua HaMashiach dijo, ¿cuántos maridos has tenido? Le dijo a la samaritana. ¿Cuántos maridos has tenido? A ver los Aguin que me ayudan a ministrar. Cinco. ¿Significan los qué? Los cinco libros de Moshe. O sea, que se casó con uno, etc. O sea... Pero no se está refiriendo tanto a, a, a matrimonio en el, original, en el original hebreo, se está refiriendo a amoríos. A amoríos. Y te acostabas como ramera, dice Yahweh. Así dice. Y te acostabas como ramera, Israel. Y fornicaste. Y aunque Yahshua Hamashé en la traducción dice: Has tenido cinco maridos, has tenido cinco amoríos. Porque violó la Torah de Bereshit, de Shemó, de Baikra, de Babidar, de Barín. Es a lo que se refiere. Entonces, como no contrajo matrimonio a Israel, Yahshua Gamasha muere, resucita y se puede casar con nosotros. Esto es hermoso, esto es para que aplaudamos hasta con las orejas. Aleluya. Aleluya. Bendito es el abacador, sigue aplaudiendo, amado. Aún más fuerte. Aún más fuerte. Como aguacero. Bendito es el dos. Ahora pongan atención. No he terminado el tema. Que quede grabado eso. Pongan mucha atención, hermanos, hermanas. Por favor, mucha atención. Si atienden. Aquí y allá. Pongan mucha atención. La casa de Judá a la que se le está dando la carta parece ser que está entendiendo mejor que la casa de Israel. ¿Con quién se casa? Pongan mucha atención. La casa de Judá está, atendiendo, está entendiendo mejor que la casa de Israel todo esto. Porque ellos saben Torah y la casa de Israel no. Ahora, pongan atención. Mucha casa de Judá, ahorita se le entregando, me consta, ¿eh? mucha casa de Judá a la cual se le está entregando la carta, está viendo. Y como ya fueron tocados por el Raja dice, sí, algo, fu algo fuerte viene. Y viene el Padre Eterno. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ya indagando con ellos, porque vaya, no nada más se trata de que nos digan eso. A ver, a ver, pero ¿quién viene? No, es que si sí entendemos claramente que tiene que venir un impostor. Y después viene el Padre Eterno. ¿Quién es Mashiach? ¿Quién es Yeshua? Está entendiendo mejor la casa de Judá estas maravillas de la Torah que la misma casa de Israel. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pero con fervor en pleno Shabbat, para que más almas vengan a los pies de Yahshua Mashiach. Tú levanta tus manos, déjame orar, por favor. Levanta tus manos allá y acá, con mucha fe, hermanos, porque el tiempo se está cortando y hay gente que no está entendiendo esto. Abba Kadosh, yo he explicado sobre tu bendita Torah. No le he quitado ni le he agregado. Quien te casas eres tú, bendito Yahweh, Yahshua Mashiach. Porque tú no podías violar tu propia Torah. Tú eres perfecto. Tú no viniste a, volar la, a abolir la Torah ni los profetas, sino a cumplirla, Abba. A cumplirla. Porque tú eres el marido. Tú eres el Ish. Tú eres el esposo. Abba, que estas maravillas las entienda la casa de Israel como la casa de Judá está entendiendo mejor que la casa de Israel. Que entiendan las dos casas, que vienes tú bendito Abba Kadosh Abba, atamos todo poder del diablo Ato todo poder del diablo en nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Y declaramos que millones conocerán esta verdad Utiliza este audio Abba Tú sabes que yo oré, bendito eres Abba que No lo digo para mi vanagloria Que yo oré y ayuné para que estuviera ungido este audio Y ahora este video Úsalo para tu cabot Abba En el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Omen. Ve be Omen. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vayan por sus niñitos. No dejes de aplaudir. No dejes de aplaudir. Exalta la vaca dos. Vayan por sus niñitos para bendecirlos, amados.